Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, hacía muchísimo, muchísimo tiempo que no subía vídeo a Paquillo de Lolos. Antes de nada, quiero daros las gracias a todos por el apoyo de todos estos años. Se echa un montón de menos, la verdad es que se echa muchísimo de menos la moto, el enduro y bueno, todo el ambiente, ¿no? Pero bueno, la verdad es que lo ponía en una pestaña de la comunidad, que las cosas están complicadas, pero bueno, nunca, nunca se pierde la esperanza. Así es que bueno, este vídeo, pues bueno, estaba mirando por ahí algunas cositas, ¿no? Y digo, bueno, si yo volviera, la verdad es que tengo unas Alpine Start de Tech, creo que son las Tech 3, y la verdad es que están algo reventadas ya del uso, y me estaba mirando por aquí si me tuviera que comprar unas botas ahora nuevas, ¿no? ¿Qué elegiría? Ya en su momento ya me llamaban muchísimo la atención las Siri, tanto las Siri como las Garmin, ¿no? Las Garmin me dicen que son súper, súper cómodas y que las Siri también tienen una calidad muy, muy buena. La verdad es que es súper, súper buena. Las Alpine Stars, pues la verdad es que el diseño y todo están muy bien, pero yo creo que están un paso por debajo de tanto como las Siri como las Garmin. Entonces, estaba mirando el modelo de Crossfire 3, y he mirado varios en varios sitios y me decía, bueno, voy a hacer un vídeo enseñando un poco, y ahí como si buscara yo unas botas para mí, y bueno, si a alguien le sirve, pues en el título seguramente pues será, no sé, buscando botas para enduro o algo así, o las mejores botas de enduro para mí o algo así, ¿no? En definitiva, bueno, pues he estado mirando esto, mira, en Greenland MX, en 24MX, y estaba mirando en Motoblood. He dejado aquí una nueva pestaña para buscar más cosas, pero lo que me estoy dando cuenta es que en 24MX están en 440 euros con un 10% de descuento. Entonces, por aquí siguen, bueno, por aquí por ejemplo tenemos las Gaerne SG12, que es otra de la bota que a mí me encanta, y las teníamos en 457,65, que es un poquito, son como 20 euros, no llega, 18 euros más cara que la Siri, pero las Garmin también son espectaculares. Si me carga la foto, la verdad es que las SG12 son espectaculares, ¿eh? Con un nivel de protección bastante alto y súper probadas, ¿no? La verdad es que son dos botas, tanto la Crossfire como la SG12, creo que son gama top y están súper, súper chulas. Mirad estas SG12 en gris y naranja. A ver si carga la foto. Ahora también están súper chulas. Vale. Entonces eso, están sobre 494, 495, 457. Y en Greenland me ha parecido ver que estaban bastante más baratas. Por ejemplo, estas Crossfire, pues están en edición limitada en 389 euros. Vamos a ver si... Estas son las Siri Atojo SRS. Sinceramente, no sé ahora mismo... Bueno, la Siri Crossfire 3 SRS 493, y supongo que estas, pues no sé si es que son esa edición limitada o qué. Pero bueno, fijaros en aquí, en la parte esta, de lo que es la parte exterior de el pie, el refuerzo que llevan, ¿vale? Y aquí, en la parte del tobillo, ¿no? O sea, tanto exterior como interior. Interior aquí y exterior aquí, ¿no? Es una auténtica pasada. Sobre todo también el tobillo, o sea, el talón, toda la zona del talón, la zona del gemelo, vamos, va súper, súper protegidas. Estas están muy, muy bien. 389, no sé si por aquí pondrá alguna talla o algo. Elegir también, tienen hasta la 45, de la 41 hasta la 45, están muy, muy, muy bien. Estas me han gustado muchísimo, ¿vale? A los que le acoplara, por ejemplo, la Siri Crossfire, pues estas están en precio, están geniales, ¿vale? ¿Qué más? He visto en Motoblood, pero en Motoblood son parecidas a Greenland, a 24MX, que creo que estaban en 457, y aquí están en 458,90. La verdad es que están también bastante bien. Luego, menos 10% extra desde 59 euros, 15% extra, 20% extra, con el código STOCK20. O sea que si pusiéramos el STOCK20, lo podemos probar.
como son 458,90, vamos a elegir mi talla, que sería una 46. Es que igual me hace registrarme o algo así. Pero bueno, a ver, mira tu cesta. Vamos a ver si puedo poner esto del stock 20. Stock 20. Vamos a poner stock 20. Ponemos OK. Hostia, y se nos quedan 367 pavos, ¿eh? Ojito, ojito que Motoblu se nos quedan 367 euros. Por ejemplo, esto. O sea, tienen aquí hasta un 20% de descuento. Interesante, interesante. No lo saben, ¿eh? No lo saben. Bueno, por cierto, si alguno tiene alguna duda, desde luego no me paga ninguna de estas páginas porque hace mil años que yo no hago vídeos y no me paga nadie. Esto es un poco por aquí, por amor al arte, ¿vale? Y por subir un vídeo aquí al canal. No sé, sinceramente, si habéis llegado hasta aquí, a ver si me podéis decir qué os parece. Si os molan estas cosas y si os mola, pues podemos estar mirando, pues no sé, pues petos, cascos, botas... no sé, cualquier cosa, incluso motos, ¿no? Hacer, no sé, estar mirando motos o video reacciones a otros vídeos o algo así, no sé. Podríamos ir mirando cosas, ¿vale? Porque me apetece muchísimo hacer vídeos y, en fin, tengo otros canales activos, pero este, pues me gustaría. Me gustaría también hacer algo. Bueno, pues nada, aquí esto y luego con las SG12, pues a ver si aquí, por ejemplo, a ver, tienen aquí las SG12, estarían... Aquí tenemos el 519,99, por ejemplo, en Greenland, que la verdad es que es un pastizal, porque por aquí creo que están más baratas, 494, y vamos a ver aquí, en Motoblood, SG12, si nos salen las AERN, vale, ponemos por ejemplo esta Solid Blue, vale, en Blue, y 521,90, entonces claro, con ese 20%, pues se nos queda, yo creo que más barata que las otras dos páginas. Bueno, está interesante. Está interesante, está interesante. Bueno, pues la verdad es que me ha parecido interesante estas tres páginas, tanto Greenland como 24MX como Motoblood. No sé si alguno tenéis por ahí, no sé, no voy a buscar más, sinceramente. No sé si alguno tenéis alguna página que veáis que tienen más ofertas o que salgan más baratas. Estaría interesante, me dejaréis en los comentarios. Y así, bueno, pues compartir con todo el mundo, pues las ofertas, ¿vale? Espero que os haya servido de ayuda, que os haya gustado un poco el vídeo y que, nada, hayáis disfrutado un pelín conmigo otra vez, aunque no haya sido en moto, montado en moto y haya sido pues enseñando algunas cositas por aquí, pero que bueno, que hayamos hecho pues eso, un pequeño aporte a la gente. Siempre viene bien y ya está. Bueno, pues sin más, nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Espero que sea pronto. Y nada, que deis un like al vídeo, suscribáis al canal y a ver si llegamos a los 8000. Y ya está. Venga, un abrazo a todos. Hasta luego, adiós.